LA Weekly deemed Tyler the Creator's sound garnered and hellish. His music is not for the faint of heart, is riddled with vulgar language, at times extremely homophobic. His sound is very gritty, his voice is deep. That's the thing with our closed-minded people. They only get what's thrown at them or read the surface and won't go into details. I'm much more than that. The guy I want to be in like 10, 20 years. Everything I'm doing now is to be that dude. It's to own parks and gardens and building. I want success. I want to just make good music. Do you want to be famous? I just like making stuff. People don't even do things to enjoy it. They just want to put it on the internet just to feel some type of weird instant gratification. I told you not to do that, all right? That's what sucks with our generation. It's cameras everywhere. A lot of people don't let their imagination run free. No matter what, I'll be creating stuff. But people's brain just interpret it whatever way they want it to, man. Edgy new ad that has Pepsi apologizing right now. Critics call the online commercial for Mountain Dew racist. It's been called the most racist commercial in history. This is why I wish that brother had a father. This is funny that the GOAT is trying to intimidate this poor woman who's been beaten up. No more Tyler. Cut. That broke my spirit. I think everyone has that point in their life where they have to jump. I was like, am I going to fly or am I going to run? And I flew, and I have not landed yet. I just do me. I'm grateful that I have fans who like me, like my brain. When I'm on stage, I could just be myself, and they're all into it because they like me as a person. That's why they came to the show. Songs I wrote in my bedroom, and someone in freaking Norway knows the lyrics and it means something to them is crazy. People could relate to that. You know, everyone could wear a crown. You gotta build your own thing and trust in it. Maybe this fails. We're gonna figure it out and push this. I'm living a life that no one else really gets to live. So how'd you get famous? Tyler, the Creator, estuvo a la altura de su nombre desde una edad temprana. Estaba creando revistas, canciones, videos y todo lo habido y por haber en el medio con la esperanza de ser visto por las masas. Pero su infancia fue dura. Al crecer sin un padre y estar haciendo cosas diferentes a las que todos sus compañeros estaban haciendo, lo dejó sintiéndose rechazado durante la mayor parte de su vida. No fue hasta que conoció a un grupo especial de muchachos que realmente sintió que era parte de algo más grande que él. Y su llegada a la fama fue a través de publicaciones en foros, algo de amor por parte de una revista del Reino Unido y luego, irónicamente, ser vetado del Reino Unido por completo. Locos shows en vivo, letras controversiales y, por supuesto, comer cucarachas. Lo que hizo que Tyler se volviera famoso. O sea, básicamente, Tyler logró ser él mismo para ganarse la vida y creo que todos estamos en búsqueda de algo parecido. Tyler, the Creator, se ha convertido lentamente en uno de los artistas más innovadores y creativos de esta generación. Él ha encarnado el crecimiento y la capacidad de cambiar con el tiempo y aún más que eso ha podido crecer con sus fans. Desde sus primeros días con Odd Future hasta la creación de la banda sonora de la película The Grinch de 2018. Tyler es la imagen de lo que significa ser un artista y su impacto se ha extendido mucho más allá de la música. Ha creado su propia marca, tiene una tienda de ropa, un festival anual en Los Ángeles, dirige comerciales, tiene su propio programa de dibujos animados y la parte más loca es que parece que esto es solo el comienzo para Tyler. I just like making stuff and rhyming words together, and a rhythm is just one of those things. Y hasta es un buen cocinero. First off, oh my God, can you let me do what I need to do? Sí, Tyler lo tiene todo y es por eso que pensé que Tyler, the Creator, se merecía un video épico. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Tyler, the Creator. Y en este video épico es un honor a su nuevo álbum y a todo lo que ha conseguido en su carrera. Si les gustan este tipo de videos, déjenmelo saber con sus likes y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía épica. Tyler Gregory O'Conman nació el 6 de marzo de 1991 en Los Ángeles, California, aunque Tyler ha adoptado Boulder, Colorado como su segundo lugar de nacimiento. Incluso le entregaron la llave de la ciudad, y si se preguntan por qué Boulder... What was it like growing up in these streets? Sick.
A lot of drugs, a lot of meth, hard time. El padre de Tyler estuvo completamente ausente en su vida, dejando a Tyler solo con su madre. Su madre dice que los dos se conocieron una vez a los 12 años, pero Tyler no se acuerda de esa interacción. Hace referencia a su padre en gran parte de su música, sobre todo en la canción Answer. Pero su madre jugó un papel importante en su crianza y ponía algo de música de jazz en la casa, lo que inspiró a Tyler a tiempo después sumergirse más en el género. Tyler se movía entre Ladera Heights y Hawthorne, California. Siempre le interesó crear cosas. A la edad de 7 años estaba gastando el dinero de sus cumpleaños en discos. Pondría las listas de canciones y hasta la duración de estas, algo que se me hace súper tierno. Era como un productor ejecutivo incluso antes de hacer una canción completa por su cuenta. Pero escribiría rimas en sus cuadernos a esa edad. Algunas de sus influencias tempranas fueron el primer álbum de The Black Eyed Peas, y no estoy segura de si se refiere a su primer álbum con Fergie o sin ella. Eminem, el 2001 de Dr. Dre, y afirma que incluso pensó que tenía un parecido con un joven Usher en algún momento. Tyler fue parte del programa de enriquecimiento para estudiantes dotados y talentosos en su escuela primaria. Fue uno de los 7 niños en la clase, pero también fue en esa época cuando vio a un terapeuta por un corto periodo de tiempo. Le dijo al New York Times: "Hice listas de a quienes quería torturar y matar en la clase. Yo era un niño muy inteligente, por lo que no entendían. Había 7 niños ahí y yo era uno de ellos. Era una contradicción". En un punto estaba tomando Ritalin, pero este interfería con su medicamento para el asma, por lo que dejó de tomarlo. And not funny, I have horrible asthma, so it's, you do? Yeah. Pero Tyler dice que la música se convirtió en su verdadera forma de terapia. A los 12 años comenzó a hacer beats. Un amigo de su madre le dio una versión del software de producción llamada Reason, y él experimentaría con diferentes sonidos. Originalmente la madre de Tyler lo inscribió para jugar basketball, pero él lo odiaba. En cambio, se centró en el skateboarding. Obtuvo su primer patineta a los 12 años y aprendió todo viendo a Tony Hawk Pro Skater 4, porque a nadie más a su alrededor le gustaba patinar. Después de ver a Pharrell tocar el piano en un DVD, Tyler se inspiró para probarlo por sí mismo. Y a la edad de 14 años, la madre de Tyler le compró un teclado. Aprendió solito a tocar el piano y así fue como empezó su viaje musical. Al principio solo sabía tocar con 4 dedos, pero luego aprendió los acordes. Sin saber leer música cuando empezó, aprendió a tocar los primeros 8 compases de She's Alive de Outkast y estaba muy emocionado. Más tarde aprendió él solo a tocar la batería. Tyler asistió a 2 escuelas diferentes en 12 años, saltando entre Los Ángeles y Sacramento después de que su madre se mudó ahí. Debido a esto, él no tenía muchos amigos mientras crecía. Era el payaso de la clase, le encantaba hacer reír a la gente, pero seguía sintiendo que no encajaba. Escuchaba a Good Charlotte y Kenny G y amaba el skate. 7th grade, they used to fuck with me. I wore a black Slipknot and Good Charlotte tees. They used to call me white boy. And I hated that shit. Like, why can't I just be a f***ing human? Pero como era completamente gris en la escuela, hacía música para expresar sus pensamientos. Sin embargo, no le dijo a ninguno de sus compañeros, simplemente subiría su música. Durante su último año, un niño de su escuela se le acercó y comenzó a rapear algunas de sus letras. Tyler describió la situación como incómoda. Mientras la madre de Tyler estaba en Sacramento, Tyler se quedó en Los Ángeles con su abuela en el barrio de Ladera Heights. Ladera Heights a menudo se conoce como The Black Beverly Hills. Incluso Frank Ocean hace referencia a esto en su canción Sweet Life. Pero el tiempo de Tyler ahí estuvo lejos de la vida dulce que se muestra en la canción de Frank. Estaba durmiendo en el sofá de su abuela sin dinero. Bueno, en realidad dijo que dormía en el suelo. If you like live in Ladera, and any of your shit got up, it wasn't us. It really wasn't. No, like dead serious, really it wasn't us. Fue en esa época cuando encontró una conexión con algunas personas con las que tenía intereses similares fuera de la escuela, incluidos Jasper, Taco y Lucas. Esos muchachos incluso dejarían que Tyler se quedara en su casa y cocinarían para él cuando él no tenía nada que comer. De vez en cuando robaba partes de autos y vendía artículos en casas de empeño solo para ir a McDonald's a comer algo. Mientras estaba en la escuela también trabajaba. Algunos de sus trabajos fueron en FedEx durante 1 semana y 4 días y trabajó en un Starbucks durante 2 años, hasta que fue despedido. Starbucks was cool because I stole cheese danishes every day. This lady named Cindy, she was a new manager, she hated on me.
And she fired me, and I hope she's watching because I still hate her. Y aunque todavía odia a Cindy, Tyler dice que el hecho de que lo despidieran ha sido la cosa más grande que jamás le haya ocurrido. No solo porque se comió 3 panecillos de queso más en su último día antes de ser despedido, sino porque pudo centrarse más en su arte. En ese momento, Tyler estaba publicando su trabajo creativo en MySpace. Bueno, en realidad eran 3 páginas de MySpace diferentes, pero una de esas páginas, la cual incluía todos sus pensamientos e ideas creativas, incluidos bocetos, videos, música y más, tenía el nombre de Tyler the Creator. Luego, la página comenzó a crecer y él decidió quedarse con el nombre. La frase que puso en su anuario de graduación fue: "La música es mi vida". Tyler asistió a la universidad comunitaria en el oeste de Los Ángeles, donde estudiaba cine, pero finalmente abandonó la carrera para perseguir sus sueños por su cuenta. Like, I have friends going to college for stuff that their parents want them to go for, and they're not even happy or anything, but they're just trying to please them, and in the long run, like, I mean, what's gonna be there? Your parents die and you're just stuck there, like. Pero las cosas cambiarían en 2007, cuando Tyler cofundó el colectivo de Hip Hop Odd Future, que estaba integrado por fotógrafos, videógrafos, raperos, productores y más que nada amigos con el objetivo común de crear algo legendario. Al principio se suponía que el nombre Odd Future fuera una revista que patrocinaba artistas y cubría todos sus intereses, desde el skateboarding hasta el arte, los colores, etc. Fue un concepto que Tyler inventó en su segundo año de preparatoria, pero después de darse cuenta de que no tenía los fondos para crear una revista, se guardó la idea. Eran él, Left Brain y Hotkey Beats originalmente, y le dijo a Respect Mac en una entrevista de 2011: "Me gusta mantener la mierda en casa. Quería que mis amigos fuesen los que fotografiaran a las personas a las que entrevistaría, que eran mis amigos que hacían skateboard. Haría anuncios para poner ahí en lugar de poner anuncios de alguna línea de ropa". El grupo grabaría en la casa de Taco y su hermana Sid. Sid actualmente tiene una exitosa carrera como miembro de internet y como cantante solista, teniendo un lugar agradable, y sus padres apoyaban mucho su arte, por lo que el equipo se reunía y creaba. Estaban enviando su música a los blogs de hip hop de ese momento, pero nadie estaba respondiendo muy positivamente. Aunque hoy en día el ser excéntrico o diferente en la forma en la que te vistes, haces videos musicales o rapeas se recomienda y hasta se ha convertido en una norma, en el momento en el que Odd Future estaba empezando, las cosas eran completamente diferentes. Además de Kick Posh de Lupe Fiasco, el skateboarding y el hip hop no eran una mezcla que a menudo encontrarías en el mundo del rap. El grupo estaba listo para regresar a la escuela después del verano y seguir sus sueños como un proyecto paralelo, hasta que la revista británica The Wire escuchó su música. La revista escribió un artículo para su edición de septiembre, y desde ahí la prensa siguió escribiendo. Fader escribió sobre ellos, luego apareció MTV. Greatness to me is finally getting my video on MTV. It's on there now, and I'm happy. I finally got my shit on MTV. Hyperbeast también fue un gran partidario original después de que Tyler comenzó a publicar en sus foros. Él atribuye su apoyo como una razón importante por la que pudieron obtener atención, pero no toda la prensa fue positiva. Mientras que muchos se entusiasmaron con la creatividad y los nuevos conceptos explorados por Tyler y el equipo, muchos otros se sorprendieron por el contenido de sus letras y videos. El New York Times lo expresó muy bien cuando escribieron lo siguiente en un artículo: "Ningún acto en la memoria reciente ha generado tantas piezas de pensamiento sobre música, piezas de pensamiento sobre críticos y piezas de pensamiento sobre piezas de pensamiento. Son las letras del grupo Informes de Deseos Literales, las tonterías de los niños equivocados. ¿Importa la diferencia? My lyrics aren't I don't know. I'm sorry if I keep talking. My lyrics aren't offensive. Aren't they? No. Some people find them offensive, don't they? You've yeah, heard that some before. People find everything offensive. Hubo letras que se tomaron como homofóbicas y violentas contra las mujeres, recibiendo una reacción similar a Eminem cuando salió por primera vez. En 2008 lanzaron su primer proyecto, The Odd Future Tape, en línea y comenzaron a construir una base de fanáticos. Un año más tarde, Tyler comenzó a hacer música en solitario con el mixtape Bastard, que cambió el juego. Él produjo el 80% del álbum utilizando el software de producción Fruity Loops. Pero fue el video de Junkers el que tenía el nombre de Tyler en internet por una razón u otra.
ya sea por el ritmo contagioso, las rimas salvajes sobre apuñalar a Bruno Mars en el esófago o la cucaracha que se estaba comiendo. Algo sobre este video llamó la atención y actualmente tiene más de 112 millones de visitas en YouTube. Este video realmente envió al artista a una nueva estratosfera. Ganó Mejor Nuevo Artista en los MTV Video Music Awards de 2011 y después de lanzar el video firmó un contrato de un álbum con un sello independiente británico llamado XL Recordings. El single fue parte de su álbum debut de estudio Goblin, que fue lanzado bajo ese sello, y ese año también hizo su debut televisivo en Jimmy Fallon. Ese año también debutó un programa en el que había estado trabajando con su equipo llamado Loiter Squad. Tyler here. Loiter Squad, Season 2. El programa oficial se estrenó en Adult Swim en marzo de 2012 y contó con la participación de varias celebridades desde Lil Wayne hasta Seth Rogen. La carrera de Tyler después de Goblin se ha centrado en la progresión del sonido, el estilo y el yo. Después de ser súper exitoso con sus versos en colaboraciones de canciones con Pusha T y The Game, su próximo lanzamiento de estudio fue Wolf en 2013. Esta vez, el álbum se lanzó a través de Sony y la distribución Red, y fue considerado como el trabajo más honesto y completo de Tyler hasta ese momento. De hecho, hasta convirtió a muchas personas que no eran fanáticas de su trabajo anterior en superfans. El álbum vendió 90.000 copias en su primera semana y debutó en el número 3 en las listas Billboard 200. Después de eso, lanzó su álbum Cherry Bomb, que incluía temas de Lil Wayne y Kanye. Y una producción experimental, aunque muy musical por parte de Tyler, pero mientras todo parecía ir bien para Tyler, anunció que en realidad estuvo prohibido en el Reino Unido por 3 a 5 años y se vio obligado a cancelar su serie de fechas de gira por su álbum Cherry Bomb. La prohibición supuestamente ocurrió debido a algunas de sus antiguas letras de canciones, las cuales se remontan a 2009. Pero la prohibición por allá no frenó el impulso con el que venía. Tyler siguió creando. Él ha declarado que noviembre de 2016 fue el mejor momento de su vida y habló de esto en su canción November, donde pregunta a los fans cuál fue su noviembre. O sea, el mejor momento de su vida. Creo que mi noviembre fue mi primer año viviendo fuera de México. Díganme en la parte de los comentarios cuál es o ha sido su noviembre. Para Tyler fue en noviembre cuando alquiló una casa con sus amigos donde grababan, pasaban el tiempo y se divertían. Tyler debutó su programa Nuts Plus Bolts en Viceland en 2017 y su álbum Flower Boy se lanzó el mismo año con una crítica y recepción de fans extremadamente positivas. El álbum incluso fue nominado a álbum de rap del año en los Grammys. Tyler nunca tomó durante la preparatoria y dijo que no tomaría nada de alcohol hasta la noche en la que estuviera en los Grammys. Algo que se me hace súper cool. El álbum también despertó un poco de atención extra en los medios, ya que en el álbum Tyler insinuó relaciones potenciales con hombres y como esto provenía de alguien que anteriormente había sido acusado de ser homofóbico, la gente moría de curiosidad. Además, viejos clips de entrevistas como este comenzaron a tener un nuevo significado. You think we'll ever have a gay rap artist? Maybe one day. That would be, but that's like, why does that shit matter? I know. Like, if he wanna fuck dudes or whatever, why does that matter? Like, why do we care? I've never figured that out. So crazy, right? Pero como Tyler dijo ahí, realmente no es asunto de nadie excepto suyo. Actualmente Tyler continúa esforzándose creativamente en todos los aspectos de su vida. Acaba de lanzar su nuevo álbum Igor, el cual ha sido bien recibido y lo han catalogado como uno de los mejores trabajos discográficos del año. También tiene su tienda principal en Fairfax, en Los Ángeles, dirige un festival anual que ha tenido grandes actuaciones como la de Kanye y la de Chance the Rapper y continúa sobresaliendo en todo lo que hace, desde la dirección, las bandas sonoras de cine, y tengo la sensación de que sea lo que sea que Tyler haga, lo convertirá en oro. En cuanto al resto de la historia, bueno, pues tendremos que esperar y ver con qué más nos sigue sorprendiendo el buen Tyler, porque esto fue antes de que fueran famosos versión épica. Gracias por haber visto el video, ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.